¿Cómo están mis amigos? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Viva Mejor. Soy Jenny Chávez, odontóloga, endodoncista, y esta mañana tenemos un tema muy interesante, sobre todo porque es de odontología. ¿Sabía usted cuáles son las opciones que usted tiene para rehabilitar sus piezas después de que ha tenido que extraerla? Esta mañana vamos a conversar con un especialista espectacular, rehabilitador, que se los voy a presentar después de la siguiente nota. Rehabilitación del diente perdido. La sonrisa, sin duda alguna, es lo primero que se refleja en el rostro. Es el centro de atención que muestra tus atributos al reír o al hablar. Cuando se está pequeño, es normal que el famoso ratón Pérez se lleve tus dientes como el proceso de mudar. Pero muchos se preguntan, ¿y si el diente se cae pasado de ese transcurso? Pues los dientes no se pierden por coincidencias de la vida, o tampoco debido al envejecimiento. Los malos hábitos hacen que esto suceda, al igual que ocurre con el cabello cuando no se lo cuida como debe ser. Las causas se deben a los golpes fatales o bruscos en la boca que causan un traumatismo que puede ocasionar una o varias piezas dentales perdidas. Asimismo, al momento de tratar de destapar objetos con los dientes como botellas de cerveza o masticar cosas duras como el hielo. El cáncer y la diabetes son enfermedades crónicas que pueden afectar la dentadura si no se lleva un control odontológico. La higiene bucal es un requisito importante para que el sarro dental no se quede en medio de las encías y evitar que llegue al hueso. El tabaco, las bebidas alcohólicas. Así como el organismo, los dientes también se ven afectados con este tipo de hábitos cuando no resultan ser nada pasivos. La pérdida de los dientes, sin duda alguna, también es una vergüenza social, debido a que no se puede hablar con facilidad e impide la manera de comer ciertos alimentos. ¿Cómo están mis amigos? Y bueno, lo prometido es deuda, les voy a presentar a mi invitado de esta mañana. Él es el doctor Edgar García, ya lo hemos tenido antes con nosotros. El doctor Edgar García es odontólogo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, es especialista en rehabilitación oral y estética en la Universidad Autónoma de México, es docente en los cursos de INCAFOE, es docente en diseño de sonrisas en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y docente de clínica integral de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bienvenido, Edgar. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, Jenny. Gracias por la invitación. Buenos días con todos. Y bueno, tenemos un tema muy interesante esta mañana y es sobre, qué tenemos que hacer después de que nos extraen una pieza dental, ¿verdad? Antes que nada, quería preguntarte, ¿por qué se pueden perder las piezas dentales? ¿Hay algún cuidado en especial, aparte de que, bueno, la higiene normal que debemos de tener después de extraer la pieza dental? ¿Hay algún cuidado del hueso, de los dientes, de los lados? ¿Hay algún cuidado especial o simplemente uno cuando se extrae una pieza, pues debe dejarlo pasar? Depende de por qué se extrae la pieza. Ah, ok. ¿Por qué se puede extraer una pieza, por ejemplo? Por un traumatismo. Ok. Estás caminando por la calle, te tropiezas, te caes, ¡pum!, te partiste un diente. Ok. Esa es una razón. Uh-huh. No es tan común, pero es válida. La más común es por descuido. ¿A qué me refiero con descuido? Uh-huh. Malos hábitos. Uh-huh. No se lavan bien los dientes. Claro. O pensamos que nos estamos lavando bien los dientes, uh-huh, pero no estamos teniendo una correcta técnica de cepillado. Uh-huh. Pensamos que mientras no nos duele nada, uh-huh, está todo perfecto y aplazamos las visitas al odontólogo y lamentablemente ya vamos cuando ya es tarde y cuando ya el dolor es insoportable y lo más seguro es que si hay algún tipo de caries ya esté demasiado avanzada. Ok, sí, uh-huh, tienes toda la razón. Y bueno, ¿hay alguna diferencia entre perder una pieza, una de las piezas posteriores y una de las piezas anteriores? Lo más importante es la parte estética, okay, pero de ahí un diente, ya sea de la parte de adelante, de la parte de atrás, es un diente. Es como si nosotros perdiéramos un dedo de nuestra mano. Así es. Es de igual importante este de acá como este de acá. Ok. Obviamente,
para las personas le alarma más cuando es los dientes anteriores porque es lo que se ve. Claro. Pero también es de igual importancia los dientes posteriores porque son como la base, son como los pilares en nuestra casa. Uh-huh. ¿Sí? Entonces muchas veces, ay, perdí un diente de atrás. No pasa nada, no se me ve, pero eso no es, porque la pérdida de un diente conlleva un montón de problemas que se vienen mucho más adelante. Así es, como por ejemplo, maloclusión, ¿verdad? Correcto. Y bueno, una serie de complicaciones. Una de las bases en la odontología es que hay una armonía en nuestra mordida. Entonces imagínense, ¿cuántos dientes tenemos en boca? Tenemos aproximadamente unos 28 dientes. Así es. Que cada uno recibe una fuerza específica. Uh-huh. Imagínense que perdamos uno. ¿Qué significa? Que los demás dientes van a recibir esa carga extra que tenía ese dientecito. Ahora imagínense que perdamos dos, o que perdamos tres, o que perdamos cuatro. Los demás dientes van a recibir esa carga excesiva de esos dientes que no están. Entonces, a eso sumándole a que de pronto comemos cocolón, tenemos la mala costumbre de comer hielos, esos pobres dientes van a sufrir demasiado, entonces la estructura se va a ir deteriorando de a poco. Así es, y eso sumándole si hay alguno que tiene caries, eso hace los dientes más frágiles, ¿verdad? Por supuesto. Más fáciles de que se rompan y los podamos perder. Por supuesto, porque se descalcifica la parte interior de nuestro diente, entonces obviamente una fuerza excesiva se partió el diente. Ok, eso quiere decir que por caries también podemos perder los dientes. Por supuesto. Ok, y bueno, hemos escuchado allá afuera que hay algunas personas que tienen dientes y dicen, bueno, es que tengo una restauración muy grande, ¿sí? O una amalgama. ¿Deberían de preocuparse estos pacientes porque tienen una restauración muy grande o una amalgama? ¿Es mucho más fácil que se le parta o no? Es que es muy amplio ese tema porque hay restauraciones muy grandes, pero mientras estén bien hechas, no hay ningún tipo de problema. Allá. Y mientras tenga una buena oclusión, mientras tengas todos tus dientecitos o tienes algún tipo de prótesis removible, mientras haya una armonía en nuestra mordida, si la restauración, lo grande que sea, esté bien hecha, no va a haber ningún tipo de problema. Pero si obviamente tienes tres dientes en boca, tienes cuatro dientes en boca y tienes un calce, como le dicen, enorme, imagínese la fuerza de toda tu mordida en ese dientecito, ¿no? Obviamente hay la posibilidad de que se parte el diente. De que se parte. ¿Y cuándo podemos decir que está bien hecho? O sea, quiere decir cuando no hay síntomas, cuando no hay signos, cuando no se ve feo. ¿Cuándo, por ejemplo, un televidente podría decir, bueno, esto parece que está bien hecho? A ver, ¿o cuándo debería de alarmarse? La forma más sencilla. Sí. ¿Cuál es la mala costumbre de más del 90% de los odontólogos? Uh-huh. Que hay una caries, hacen un hueco y lo tapan el hueco. Sí. Entonces, uno siente, se pasa la lengua y sientes una superficie completamente plana. Y eso no es así. Okay. Porque nosotros tenemos que devolver la forma que tenía nuestro diente. Es como que si yo pierda, Dios no quiera, mi mano. Voy donde un doctor y el doctor me dice, ah, ok, tienes algo aquí, luego y me pone una pelota para cubrir el espacio que tenía. ¿Yo voy a poder agarrar el vaso con mi mano? No. Claro que o sea, no va a tener esa función. Uh-huh. Yo tengo que darle la forma que tenía antes. La exactamente muela. Lo mismo en los dientes. Okay. Hay que devolverle la forma. Primera cosa que te puedes dar cuenta si está bien hecho algo, pásale la lengua. Si sientes algo completamente plano o que no tiene forma de una muela, ya sabes que por ahí van mal las cosas. Si sientes una interfase o una pequeña línea entre tu restauración y tu diente, también. Si tú te miras en el espejo y ves una pequeña línea negra, también, porque significa que eso está filtrando. Así y es. Eso es lo que puede ver el paciente. ¿Qué podemos ver el odontólogo? Muchas veces radiográficamente. Así es. Pero eso ya, esas son las primeras cosas que alguien se tiene que... Correcto, hallazgo que el paciente, viéndose en el espejo, puede darse cuenta, ¿sabes qué? Creo que no está bien esto, está como verde. Claro, o negro. O negro. O bueno, las amalgamas igual no las crucificamos, ¿verdad? No, la amalgama es un material... La amalgama es el material negro. Sí, es el material como metálico. Las amalgamas, tengo pacientes que tienen 30 años, 40 años, que en realidad no es necesario retirarlas porque es un material muy
Es muy buen material. Sí. En la actualidad ya no se lo usa, ya está en desuso, porque hay otro tipo de materiales. Uh-huh. Pero no por eso significa que algo que está bien hecho yo lo voy a retirar. Si obviamente está fracturado, si tiene algún tipo de filtración, uh-huh, ya se lo retira. No se pone otra vez amalgama, ¿sí? Claro. Porque tenemos otros materiales que cumplen, uh-huh, con una función muy similar a la del diente. Perfecto. En vez de la amalgama. Entonces, si la amalgama está bien, no se la cambia. Pero okay, si está dañada, obviamente hay que cambiarla. Claro que sí. Te cuento que he visto, hace poco vi a un paciente que fue paciente de mi abuelo. Mi abuelo fue odontólogo también. Y vi un paciente y tenía unas amalgamas de hace 50 años. Y estaban allí, no molestaban, no dolía. Y pueden durar años. Ahora te pregunto, ¿las resinas de ahora pueden durar unos 50 años o no? Mira, las resinas, ¿cuál es el beneficio de las resinas? Uh-huh. Las amalgamas son muy rígidas. El módulo flexural, la resistencia a la fractura, uh-huh, en comparación con nuestro diente, es demasiado rígido, con lo que puede llegar a que si es muy grande a partir mi diente. Okay. A diferencia de las resinas, uh-huh, que tienen una flexibilidad muy similar a de nuestro diente. Entonces, okay, mientras el odontólogo haga una adhesión, que es la adhesión, uh-huh, es la unión de ese material a ese diente, uh-huh, mientras esa unión esté bien hecha siguiendo un protocolo, okay, esa no restauración... No se vale que se caiga y se me cayó, vuélvame a poner, no, eso no está bien. Por supuesto, ¿verdad? Que no. Okay. Y algo importantísimo que yo sé ahorita que no ve el tema, uh-huh, si tu odontólogo no te aísla el diente cuando te va a hacer un calce, ¿qué es aislar? Si no te pone una gomita, un caucho que separa tu diente, uh-huh, ya por ahí vamos mal. Sí. Si tu odontólogo que te está diciendo, cuidado con la lengua, no respires, no abres, no, o sea, okay, ¿me explico? Claro. O sea, tenemos maneras de garantizar nuestro trabajo. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias, nah, Edgar. Y a ustedes, mis amigos, enseguida regresamos con mucho más de Viva Mejor. Quédese con nosotros. Estamos conversando sobre cómo rehabilitar las piezas cuando ya las hemos perdido. ¿Qué hacer después de la extracción de un diente? Y tenemos junto a nosotros el doctor Edgar García, que nos va a contestar algunas preguntas sobre, bueno, algunas preguntas o algún, si es mito o es verdad, sobre la extracción de dientes o cómo mantener los dientes. ¿Te parece, Edgar? Ok. ¿Sí? Entonces vamos con nuestro primer mito. Dice... La caída del diente se debe por el envejecimiento. ¿Te parece que el envejecimiento va de la mano con que se caigan los dientes con las extracciones? Por supuesto que no. ¿Verdad que no? No, para nada. Uh-huh. Yo tengo pacientes que tienen 95 años y no tienen ni un solo diente perdido. Ok. Lamentablemente, el motivo por el cual se te caen los dientes es porque tienes una mala higiene, uh-huh, como ya lo dijimos. Así tienes... es. Malos hábitos, uh-huh, muerdes hielo, uh-huh, muerdes plumas, okay, o sea, estrés, estás usando también, los dientes, mal oclusión, uh-huh, ¿sí? Obviamente, como les repito, o sea, puede haber un tipo de trauma, uh-huh, pero por el hecho de cumplir años, por, okay, supuesto que no, okay, para nada. No significa que va de la mano que se me van a caer los dientes. Y bueno, también sé que está la periodontitis, ¿verdad? Correcto. Todo esto se puede solucionar con higiene y yendo al odontólogo. Por supuesto. Sangrar a las encías.
y todo eso, ¿verdad? Sí, es como, yo siempre digo, es como cuando te compras un carro. Okay. Te puedes comprar un carro bien caro. Si tú no lo llevas cada cierto tiempo a cambiar el aceite, a revisarle las llantas, etcétera, uh-huh. etcétera, el carro no te va a durar. Así es. Exactamente es lo mismo. Si tú no vas a revisión uh-huh. al odontólogo por lo menos cada 6 meses, uh-huh. corres el riesgo de no darte cuenta que algo está pasando en tu boca. Okay. Entonces vas a alargar eso y cuando ya vayas ya va a ser muy tarde. Entonces, eso sí, cada 6 meses o por lo menos una vez al año uh-huh. vayan al odontólogo. No mordemos. Muy importante. Así es, no mordemos. Tenemos nuestro segundo mito. Dice, la caída de los dientes pueden ser por causas naturales. ¿Hay alguna causa natural por la que se nos puedan caer los dientes? Una causa natural puede ser que te caiga un rayo encima y se te cae el diente. O sea, no existe causa natural. Causa natural, la caries es una causa natural. Ok. Si eres puerco y no te lavas los dientes o no te los quieres lavar nunca. Ok. Obviamente te van a, vas a tener caries, uh-huh. va a avanzar las caries. Y vas a perder estructura dental, dentales. Ajá. Vas a morder algo y se te va a caer el diente. Entonces, uh-huh. por causas naturales las caries. Pero de ahí, uh-huh. porque hoy amaneció el día nublado y solito se te cayó, por supuesto que no. Okay. No es como un diente temporal, que de los niños. Ajá. De los niños, que ese solito se cae. Eso sí, pero un adulto que me diga, no, es que hacía frío y se me cayó. Ajá. No, por supuesto que no. No, eso no existe. No. Muy bien, muchísimas gracias. Amigos, recuerden, cada mito, hay ciertos mitos y hay ciertas verdades. Así que no se preocupe usted, el primer mito, cuando usted esté pues cumpliendo añitos, demás, no se preocupe, no se le van a caer los dientes y tampoco hay caídas naturales. Vamos con nuestro tercer mito. Dice, masticar mucho chicle puede causar la caída dental. Eso es un mito que lo he escuchado desde hace mucho tiempo, pero creo que tiene que ver mucho, bueno, ya que hemos pasado el Día de las Madres hace poquito, tiene que ver mucho con un mito de mamá. Exactamente. ¿Verdad? Masticas mucho chicle, se te van a caer los dientes. Pero date cuenta que ahorita la mayoría de los chicles te dicen uh-huh. sin azúcar. Ah, sí. Entonces, en realidad lo que te decía, lo que decían nuestras mamás, que no comas chicle porque tiene mucho azúcar y se te va a caer. Mientras tú tengas una muy buena higiene, no va a pasar absolutamente nada. Sí, que no escuchen los niños si están escuchando ahorita. Así pero es. Puedes comer todos los dulces que quieras, siempre y cuando después de comer te cepilles los dientes. Claro, y bueno, y es que un niño, el hábito también va de la mano detrás de una mamá que está ahí, lávate los dientes, porque solo les gusta la parte en que se comen el dulce. Por supuesto. ¿Sí? Y una persona adulta, si tiene el hábito de, por ejemplo, he escuchado muchas veces que por desestresarse necesitan masticar chicle para poder descargar pues su estrés, masticando, eso está bien. Es válido, no pasa nada. ¿Y qué pasa cuando hay restauraciones y masticas chicle? O sea, mira, ¿hay algún problema en que se pueda salir? No. No. Una restauración provisional o transicional, que generalmente te la ponen mientras esté tu restauración, sí corre el riesgo porque está puesta de una manera temporal. Entonces, obviamente, comes algo chicloso y se te puede salir. Pero una restauración definitiva, tú puedes comer el chicle que tú quieras. En realidad, si está bien hecha, tú no tienes por qué privarte de lo que normalmente harías. Okay. Digo, obviamente, cosas como, repito, morder hielo, morder patitas de cangrejos. Si un diente que te lo puso Diosito, para los que crean en Dios, que en teoría está hecho para que te dure toda la vida, se te parte comiendo todas esas cosas, por supuesto que algo que te pongamos artificial, así se asemeje lo que más se pueda al diente, igual se va a partir. Okay. Entonces, mientras uses tus dientes, para el chicle lo que tienes que usar. Es una de las cosas más suavecitas. Exacto. Podrías masticar. Otra cosa, porque hay pacientes que dicen, doctor, a mí me hicieron aquí un calce y cuando como el chicle, como que me da algo así. Ahí, obviamente, ahí es lo que estábamos hablando. Sí. Quizás esa restauración que te hicieron esté filtrando, haya un espacio entre la resina, o sea, el calce y tu diente. Y por ahí están entrando sustancias que no deberían. Ok, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Correcto. ¿Eso quiere decir que es una voz de alarma para ir al odontólogo? Por supuesto, cuando hay cualquier tipo de dolor no es normal.
Ok, perfecto. Muchísimas gracias por esos tips. Tenemos nuestro cuarto mito. Dice, ¿el embarazo puede producir algún tipo de caída en los dientes? Bueno. Tampoco. El embarazo no. No. Claro que no. ¿Verdad? No. Si no, Jenny, ya no tendrías dientes. Imagínate, con dos hijas encima. Por supuesto. Tal vez ahora que estén más grandes, pero no creo que en el embarazo. No, para nada. Bueno, es que hay este mito, ¿no? De que a las mujeres embarazadas, por cada hijo perdí un diente, ¿sí? Pero eso tiene que ver muchísimo más con las encías. Correcto. ¿Verdad? Y el cuidado de las encías. Y hay, una enfermedad, corrígeme si me equivoco, de la periodontitis gestacional. Correcto. ¿Sí? Que se inflaman las encías cuando estás embarazada, justamente porque tienes las hormonas a todo lo que da y pues bueno, podría haber, como no podría suceder, una periodontitis, quiere decir sangrado de las encías, enfermedad de las encías, inflamación de las encías, y bueno, esa podría ser una causa de pérdida dental, pero ya cuando la gingivitis o la periodontitis, esa enfermedad está muy avanzada. Por supuesto, si eso ya es algo muy agravado, por supuesto que te pueden aparecer caries. Claro. Y repito, si eso avanza, se te van a caer, pero mientras tú tengas una correcta higiene, no hay ningún problema. No hay ninguna excusa. Y obviamente, sí deberías, por prevención, ir al odontólogo si estás embarazada. Claro. Para evitar cualquier tipo de problema. ¿Aló? Perfecto. Sí, tenemos a una persona en la línea. Hola, muy buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está? ¿Me dice su nombre, por favor? Rosa. Rosa. Bien, Rosa. ¿Nos puede decir su pregunta, por favor? Me parece que algo pasa con el audio. Ya, mi pregunta es, mire, yo soy una persona mayor de 75 años. ¿De acuerdo? ¿Sí me escucha, no? ¿Sí? Sí, claro que sí. ¿Sí me escucha? Ya, y yo tengo, mire, hace años a mí se me tenía una muela dañada, cariada, y no sé, se me dañó y se me salió un pedazo. Y ya con el tiempo se me ha cerrado todo. Yo he ido al dentista y el dentista no me ha detectado que yo tengo eso, sino que me ha hecho otros tratamientos. Ok. ¿Qué puedo hacer con eso? Ok, señor Rosa, entonces lo que he entendido es que se le ha caído un pedazo de su pieza dental. Me parece que eso fue lo que entendí, que bueno, que ha ido al odontólogo y que no ha detectado que se le ha caído un pedazo de pieza dental. ¿Qué podría hacer Rosa, nuestra amiga? Bueno, 75 años nos dijo que tenía. ¿Está joven? Ese caso. Está joven, sí, ¿verdad? Sí. Por lo que entendí, creo que entendí lo mismo que tú, ¿sí? Que se le rompió una parte del diente, pero dijo que se le cerró. Se le cerró. Entonces, sí, lo que no entiendo es que si se cerró la encía la encía es la única que se puede cerrar, sí, en realidad. Pero si se le partió el diente y el odontólogo no se ha percatado de eso o no le quiere hacer caso, cambio odontólogo. Es la mejor opción. Pero bueno, en este caso, cuando se pierde un pedacito de diente, hay que volver a reconstruirlo. Hay que volver a reconstruirlo. Correcto. Hay que tener cuidado en que cuando se pierde un pedacito, un pedacito de pieza dental, puede estar dañada más parte del diente, o no debería preocuparse por eso. Todo eso se lo ve clínicamente y radiográficamente. Son tantas las posibilidades que si decimos algo específico, no estaríamos siendo. Claro, cada vez, quiere decir que cuando se parte un diente, después de esta llamada. Hola, muy buenos días. Uy. Hola, muy buenos días. Ay, ¿cómo está mi señora? Buenos días. Buenos días. Sí, por favor, bájele volumen a su televisor y conversamos por el teléfono, ¿le parece? Para que así nos podamos escuchar. Está bajo, bajo el volumen. Ah, ya, perfecto. Cuéntenos, por favor, ¿en qué la podemos ayudar? Quería hacer una pregunta, que si el calcio depende la
la caída de los dientes o muela, o sea, la leche, huevos, etcétera. Gracias. Muchas gracias, mi señora, qué linda. Una voz tierna. Qué linda, sí, preciosa. Nos encanta poder escuchar a nuestros televidentes. Y bueno, qué buena pregunta, porque eso también puede ser o un mito o una verdad, ¿verdad? Si el calcio realmente influye en que se salgan los dientes, o bueno, que se caigan los dientes, o si ingerir suficiente leche o queso, o bueno, me imagino, alimentos que poseen calcio, podrían, modifico también la pregunta, podrían ayudar a que los dientes no se caigan. Sí, bueno, yo tengo igual mi respuesta para eso, igual quiero escuchar la tuya, Edgar. Un consejo que sí le doy, mi señora, a lo mejor por la edad y todo, le envíen pastillas o suplementos vitamínicos como calcio, bueno, calcibón para la osteoporosis y todas estas cosas, pero le voy a ser muy sincera, por más de que usted se tome todo el frasco de calcio o multivitaminas que le manden, no es que le va a fortalecer los huesos de su dentadura y va a evitar que se le caigan los dientes, ¿sí? Entonces, lo único que va a evitar que necesite alguna extracción, o que se le caigan, o que su diente enferme, es el cepillado dental. Es la única arma que tiene. Así usted se tome el frasco, en realidad el calcio le va a ayudar mucho para sus huesos, para el hueso de todo su esqueleto, ¿no? Su mandíbula, bueno, también podría ayudarla, pero a evitar que se le caigan los dientes, para nada. No. ¿Verdad, Edgar? ¿Tienes alguna... ¿alguna acotación? Igual, se puede tomar el frasco entero de calcio y no va a ser significativo, claro, para que se le salga o no se le salga un diente. Sí, o así tome leche y queso. Bueno, es muy importante la dieta, ¿no? La dieta alimenticia para mantener sus encías sanas, para mantenerse uno sano. Usted puede tomar toda la leche que usted guste o todo el quesito que usted guste, pero en realidad eso no va a hacer la diferencia. Limpieza. Consejo, la limpieza es todo. Todo. Así es. Muy bien, y con esta respuesta, mis amigos, nos vamos a ir a un corte. Quédese con nosotros, enseguida regresamos de Viva Mejor. Estamos conversando sobre cómo rehabilitar o qué hacer después de la extracción de una pieza dental. Y conmigo tengo al doctor especialista en rehabilitación oral, el doctor Edgar García, que puede contestar todas sus preguntas y consultas a través de nuestras redes sociales o puede llamarnos también a los teléfonos que aparecen en la pantalla. Y bueno, Edgar, ya hemos conversado muchísimo sobre por qué se caen, cómo, qué debemos hacer, pero ahora va la parte odontológica. ¿Cuáles son las opciones de un paciente después de que le tuvieron que extraer una pieza dental? Perfecto. Uh-huh. Como lo dijimos a un principio, así es. Lo más importante o en lo que se basa el éxito de una rehabilitación, uh-huh, es que hay una armonía en nuestra mordida, que uh-huh, es nuestra oclusión. Okay. Entonces, ¿qué pasa si se va un diente? Uh-huh. Si se va un diente, repito, la carga que uh-huh tenía, recibía este diente, se distribuye a los demás dientes. Perfecto. No solo eso, sino que los dientes que están al lado, uh-huh, los dientes que se encontraban al lado, comienzan a migrar hacia la zona donde ya no hay diente. Uh-huh. De igual manera, el diente que está arriba, o sea, el antagonista, comienza a migrar hacia el espacio donde ya no hay diente. Perfecto.
Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se nos desbarata la mordida. Entonces, ¿en cuánto tiempo sucede eso? ¿Cuánto tiempo tiene el paciente? Cada mes hay aproximadamente 0.1 milímetros de movimiento de los dientes. Okay. Un poco menos, pero más o menos eso es. Okay. Algo. Entonces es, en realidad, cada milímetro en la boca cuenta. Es bastante. Así es. Entonces, obviamente, si tú dejas, ya dañé esto, creo. Si pasas mucho tiempo con el espacio, vas a desbaratar tu mordida. Okay. Entonces, todos los otros dientes van a migrar. Correcto. Y tratar de tomar el lugar de ese diente. Exactamente. ¿Cuáles son las opciones? Tenemos una opción removible, colocar una plaquita. Que hemos hablado en otros programas de las plaquitas. Así es. Podemos colocar una plaquita, una prótesis parcial removible, que va a reemplazar ese diente partido, ese diente que ya no está, ese diente extraído. Esa es una opción removible. Una opción fija es realizar un puente, que es tallar, desgastar los dientes al lado del espacio vacío y poner un puentecito. Perfecto. Y una tercera opción que vendría a ser la mejor opción es colocar un implante dental, que es como una nueva raíz. Perfecto. Y vamos a seguir explayándonos con todas esas opciones. Después de la llamada. Así es. ¿Aló? ¿Cómo está? Muy buenos días. Aló, buenos días. ¿Cómo está? ¿Nos dice su nombre, por favor? Ya, no, mira, yo te llamé hace un ratito, pero no le hice la pregunta. De la muela que yo le dije de una señora de 75 años. Doña Rosa, ¿cómo está? Sí. Claro que sí, cuéntenos. Entonces, yo siempre estoy preocupada por esa muela que la tengo sellada allí prácticamente. Entonces, ¿qué riesgos puedo correr con eso? ¿Qué debo hacer? A ver, recuerde. Eso es lo que quiero saber. Déjeme recapitular. La muela que estaba dañada, pero que está sepultada y que no se ve. Ah, o sea, la encía. Una muela dañada que se me quedó allí. Con el tiempo con la encía ya se cerró. La encía cubrió completamente el resto de dientes. Exacto. Y nunca se lo sacaron. Nunca, sí. Ya, he tenido como cierto temor, pero me preocupa eso. No, o sea, idealmente eso es un foco de infección. Entonces, así es, doña lo ideal es que sí es que ya está debajo de la encía. Lo analicen radiográficamente, abren un poquito, hagan una pequeña incisión, retiren ese pedacito de diente y perfecto. Así es. Lo ideal es sacarlo. Está con miedo. O sea, lo ideal es sacarlo. Pero lo ideal es sacarlo, ¿verdad? Ahorita no va a pasar nada. ¿Cuáles son las consecuencias de que se quede ahí enterrado? O sea, hay veces que no pasa absolutamente nada, dependiendo de qué tan grande es ese resto radicular. Ok. No sabemos qué tan grande es ese resto radicular, pero preferible retirarlo. O si tiene bacterias, o si... Correcto, porque no... O sea, ¿podría crearle una infección a los dientes de al lado? O sea, podría ser lo suficientemente grande. Claro. Entonces, eso hay que analizarlo radiográficamente. Así es. Sí, doña Rosa, en todo caso, nuestro consejo para usted es... yo sé que tiene un poquito de miedo de ir al odontólogo, pero para evitarse una infección mucho más grande, sí sería bueno que le tomen una radiografía, ¿sí? Y analizar radiográficamente si podría causarle. Tiene el 50-50, ¿sí? Tiene el 50% de posibilidades de que pueda causarle una infección mayor, así como el 50% de que se quede sumergido y no pase absolutamente nada. Ahora, justamente vamos a seguir conversando con el doctor García sobre las posibilidades de rehabilitación. Ok. Y después de esta consulta en redes sociales que nos acaba de llegar. ¿De acuerdo? Vamos a... Dice, una pieza sana que se ha movido de su sitio hacia atrás, dejando un hueco ancho de un diente. ¿Qué se debe sacar o qué se debe hacer? Una pieza sana que se ha movido de su sitio hacia atrás, dejando un hueco del ancho de un diente. Del ancho de un diente. ¿Se debe sacar? O sea, por lo que entiendo, parece que se ha desplazado. Ha migrado, justamente lo que estábamos conversando. Pero dice una pieza sana. Me imagino que migró, pero dice hacia atrás. Entonces, no sé, puede ser que... ¿Pero cuál es la opción ahí? ¿Cuál sería es que obviamente, si es que no falta un diente y la pieza dental
si el diente se movió, ortodoncista. Porque el ortodoncista es el que se encarga de los movimientos, correcto, brackets. Pero de un odontólogo, no de esos que hay en la calle que $5 les ponemos los brackets. No, un profesional de la salud. Entonces, si es que se ha movido porque falta un diente, como ya dijimos, que migra hacia la zona donde ya no hay el diente. Ya dijimos las tres opciones: algo removible, algo fijo agarrado de un diente o un implante dental. Esas son las tres opciones que hay. Pero de ley cualquiera de las tres, porque repito, a largo plazo el hecho de que falte un diente va a desencadenar problemas más grandes. Es como unas fichitas dominó. Comienza a dañarse una cosa y se comienza a dañar todo. Ahora, Edgar, cuando nos estabas comentando sobre que los dientes migran, ¿sí? Y bueno, los de arriba pues descienden y los otros bajan y todo se hace una sola, sobre todo en la oclusión. ¿Necesita primero ortodoncia para volver a ajustar los dientes o puedes realmente colocar una prótesis, un puente? Si los dientes ya sean adyacentes o el antagonista ya migró demasiado y está ocupando una zona importante, hay que hacer algún tipo de tratamiento. Uno de ellos puede ser ortodoncia para volver a ganar espacio, ya sea en ancho como en alto. ¿Sí? Porque todos los materiales necesitan un mínimo. ¿Sí? Y no solo eso, sino que la mordida de nosotros va mucho más allá de que contacte los dientes. O sea, hay toda una ciencia, todo un análisis, toda una filosofía detrás de nuestra mordida. Por eso es tan importante. Entonces, sí, si ya el movimiento, obviamente, si había un espacio así y dejaste pasar 10 años y te queda un espacio así, la una es hacer ortodoncia y volverlos a unir, o hacer ortodoncia, separarlos y poner un implante, o separarlos y poner un puente, como le dicen, una prótesis parcial fija. Perfecto. Y Edgar, ¿cuándo no tenemos la opción de que hay un diente atrás? ¿Sí? O sea, si hemos perdido la última muela, entonces ya no podemos colocar un diente. ¿Cuál es la opción allí? Si ya no podemos colocar... colocar un puente. Implante o removible. Implante o removible. Okay. Pero ojo, nosotros arriba tenemos el central, lateral, canino, premolar, segundo premolar, primer molar, segundo molar. ¿Sí? ¿Sí? Así es. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Si falta el segundo molar arriba, o sea, el último, y por A o B motivo pierdes el segundo molar abajo, mientras te quede el primer molar arriba y el primer molar abajo, es más que suficiente para la función masticatoria. Eso se llama función de arco corto. A ver, te paso. Pásame la te boquita. Te paso la boquita. La boquita. ¿Y si se ve? Ahí sí. Está, perfecto. ¿Y esta lengua se mueve? Sí se mueve. Hola. Creo que no se sale, pero sí se mueve. Ok, repito. ¿Se ve? Sí, estás perfecto. Aquí, central, lateral, canino. Central, lateral, canino, premolar, segundo premolar, primer molar, segundo molar. Supongamos que arriba, por puerco o por lo que sea, perdieron un diente. Y nos queda hasta ahí. Si abajo tienes hasta el segundo molar y por algún motivo también lo pierdes el segundo molar, mientras tu mordida tengas estos dos, hasta estos dos, que son el primer molar superior y el primer molar inferior, tu función masticatoria va a ser suficiente. Se llama eso arco corto. O sea, si tú no tienes estos dos arriba y abajo, no pasa nada. No pasa nada. Perfecto. Si ya te falta este o este o este, sí, vamos otra vez. Algo removible o algo fijo. ¿Qué pasa si me faltan los dos molares? Acá. Ya no hay opción, te faltan estos dos molares, ya no hay opción de hacer un puente como si faltara alguno de en medio. Entonces, las únicas opciones que tenemos es colocar implantes o una plaquita. Eso es todo. ¿Sí? ¿Te entendió? En la parte anterior... ¿Qué pasa cuando ya ha perdido una pieza anterior, ya sea porque se golpeó, por caries, porque está negro? Tenemos la opción también de los puentes, ¿verdad? Lo ideal es un implante. ¿Por qué? Porque para hacer un puente yo tengo que dañar estructura dental sana. Entonces, el implante es como un diente nuevo, es una nueva raíz que va en el hueso. Entonces, obviamente lo ideal es un implante porque no daño estructura dental sana. Pero si por algún motivo
no hay hueso, o económicamente no se puede porque sí es un poco más costoso el implante, o simplemente el paciente no quiere ningún tipo de cirugía, también es una opción válida. No estoy diciendo que no es. Lo ideal es un implante. Y de ahí, repito, algo fijo con una prótesis, con un puente, o algo removible es válido. Las tres son unas opciones válidas. Ok. ¿Hay alguna forma de, yo sé que es muy importante cuando uno pierde pues una pieza anterior porque el hueso se puede dañar por completo y subir y empieza a reabsorberse? Correcto. ¿Verdad? Uno pierde hueso cada vez que se le extraen una pieza. Por supuesto. ¿Hay alguna forma de mantener el hueso o ya no? Sí. Obviamente también depende de cómo estaba el diente y la raíz y el hueso antes de la extracción. Repito, si dejamos que esa enfermedad avance y ya sea muy avanzada, valga la redundancia, ya de por sí el hueso va a estar reducido, porque cuando hay una infección grande vamos perdiendo hueso. Entonces, hay veces que ya cuando se saca el diente ya en realidad no hay hueso. Entonces, a eso sumándole que cuando obviamente sacas el diente, ya no va a haber eso que motive para el huesito estar por ahí. Se va a retraer, se va a chupar. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que ese tipo de tratamientos lo haga un periodoncista. El periodoncista es el especialista en encías y en hueso. Entonces, es el que se encarga de preservar o el de regenerar si es que es necesario el hueso o el tejido blando. Entonces sí hay la opción de que cuando te extraigan el diente, colocar hueso, ya sea de alguna parte tuya o artificial o de origen bovino, etcétera, para evitar que ese huesito se colapse, se reabsorba. Y ya no puedas hacer absolutamente nada. Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias, Edgar. Y mis amigos, regresamos con un poquito más de Viva Mejor después del corte. Sobre las opciones que usted tiene después de que pues le han extraído una pieza dental. Y estamos junto al doctor especialista en rehabilitación, el doctor Edgar García. Antes de seguir conversando sobre las complicaciones que pueden haber, vamos a ir a la siguiente nota que nos tiene preparada producción. Tratamiento. La mejor manera de prevenir la caída del diente teniendo una sonrisa impecable es ser amigo al buen uso del cepillo de dientes, que es 3 veces al día luego de cada comida, durante un tiempo prudente de 2 a 3 minutos, acompañado de un excelente enjuague bucal. Otro modo de evitarlo es prevenir las enfermedades periodontales, como la gingivitis con el proceso de sangrado, dolores, encías hinchadas y rojas. Lo más importante de todo esto es acudir una vez al año al odontólogo, para así realizar un chequeo que haga salir de dudas y prevenga cualquier tipo de malestar. Muy bien, amigos. Y después de estas recomendaciones, pues queremos conversar un poquito qué sucede, cuáles pueden ser las complicaciones de pues colocar un puente, o sea, estas tres posibilidades de tratamiento, ¿no? Colocar un puente, de colocar una placa o de colocar un implante. O sea, ¿cuáles serían, pues sabe que no se puede colocar un implante o sabe que no se puede colocar un puente, etcétera? ¿Cuáles serían las complicaciones para el odontólogo con respecto al paciente? Para hacerla,
para hacerlas? ¿O después de hechas? Bueno, también. Primero para hacerlas. Ok. Uh-huh. El removible casi no hay. Ok. Casi todo paciente es apto para una plaquita, una prótesis parcial removible. No hay complicaciones. Que le esté lastimando. Ok. Que esté algo muy agudo, que le esté molestando. Eso es lo más importante. Ok. Que no pueda masticar o que no pueda hablar con la plaquita. Que se le mueva, que no tenga suficiente retención, estabilidad o soporte. Ok. En la fija, algo importantísimo. Uh-huh. Obviamente, si vamos a hacer un puente y vamos a agarrar a un diente faltante de los dientes adyacentes, tienen que estar en perfecto estado. Si estructuralmente no están aptos para recibir una carga extra, lo más probable es que ese puente no te va a durar lo que te debería durar. Okay. ¿Me expliqué? Okay, entonces, sí. Obviamente, para agarrar un puente es como que yo voy a construir un puente, literal, un paso desnivel, y mis pilares no están suficientemente resistentes, va a llegar un momento que se va a caer mi puente. Es exactamente lo mismo. Así es. Eso es lo más importante. Obviamente también está que hagas un buen trabajo, que las coronas del puente esté bien sellado, que no haya un ingreso de bacterias, etcétera, etcétera. Pero más que nada, lo primero y más importante es que los dientes que donde se van a agarrar el puente estén estructuralmente aptos. Okay. ¿Sí? Perfecto. Y en la parte del implante, ¿cuánto tiempo puede durar un puente bien hecho? Todo es relativo. Okay. El paciente me pregunta, ¿eso te puede durar años? Ajá. Si años. Nos vamos a los estudios, okay, mientras tú tengas una correcta oclusión, eso te puede durar más de 8 o 10 años. Okay. Mientras, repito, limpieza, revisión con el odontólogo, esté bien hecho el trabajo, estabilidad oclusal. Perfecto. Mientras todo eso esté perfecto, te va a durar años. Me preguntan, ¿me va a durar toda la vida? Vuelvo y repito, claro, si tus dientes que te puso Diosito no te han durado toda la vida, yo no te puedo garantizar lo mismo. Exactamente, eso. De acuerdo. Y en la parte de implantes, si es que no hay hueso, no se puede poner un implante. Ok. Podemos regenerar hueso, se puede regenerar hueso. ¿Sí? Ok. Contraindicaciones para la colocación de un implante, muy pocas. La más importante es la ingesta o cuando el paciente se inyecta para la osteoporosis. Bisfosfonato. Sí. Yo creo que ya has tenido un programa hablando de eso, si no me equivoco. Sí, muy interesante. Sobre eso es un tema bastante amplio, en el cual no es recomendable colocar el implante o hacer algún tipo de cirugía muy avanzada, porque corremos el riesgo de que se forme una necrosis. Perfecto. ¿Sí? Perfecto, pero eso quiere decir que cuando ya no hay suficiente hueso, eso quiere decir que ya el paciente ha dejado pasar mucho tiempo. Correcto. ¿Ok? Por eso es que ya no se puede colocar un implante o alguna de las... Por eso es lo más importante, es prevención. Ok, casi que enseguida extraen el diente y antes de extraerse la pieza dental, pues que ya tenga un plan de tratamiento para que sea reemplazado o para que sea tratado, ¿no? Para que no vaya a dañar la oclusión. ¿Y qué pasa cuando ya tiene su puente, ya tiene su corona, ya tiene su implante? Por ejemplo, cuando ya tiene su puente, ¿es fácilmente reemplazado? ¿Es fácil, por ejemplo, en 10 años... a pesar de todos los cuidados, bueno, empezó a filtrar, ya el cemento que pega no es el mismo, simplemente se lo... Sí, se lo secciona, se lo retira, se limpia, se toman radiografías, si está todo perfecto, se toma una nueva impresión y se realiza otra prótesis. Ok, entonces igual sería lo ideal cada 10 años después de que uno tiene una corona. ¿O cada cuánto tiempo uno tiene que Cuando hay algún tipo de signo de que algo que nos diga, ¿sabes qué? Hay que cambiarlo. Okay. Pero repito, si tú vas constantemente al odontólogo... Por lo menos una vez al año después de colocarse... Yo digo, por lo menos una vez al año, si tengas lo que tengas, ir al odontólogo. O sea, lo ideal son cada 6 meses, pero por lo menos una vez al año. Y eso te va a evitar cualquier problema mayor en el futuro. Ok, entonces bueno, conversamos sobre los puentes, de cómo se colocan, los implantes. ¿Por qué pueden fracasar un implante? Como ya dijimos, ingesta, toma, bisfosfonatos. Bisfosfonatos, ok. ¿Qué es lo que pasa? También puede haber una sobrecarga. El implante
es un tornillo de titanio que ve en el hueso. Uh-huh. Googleenlo. Ahorita en Google está todo. Sí. Implante dental. Wikipedia. Es un tornillo de titanio que ve en el hueso. Viene a ser como una nueva raíz. Uh-huh. Ese implante no tiene el ligamento periodontal que tiene un diente. O sea, no tiene ese amortiguador. Ok. Es lo que rodea la raíz. Cada una de las raíces. Correcto. Del diente. Entonces, obviamente, si hay una sobrecarga en ese implante, va a ser mucho más grave que en un diente, porque ese huesito nuevo que se formó alrededor del tornillo se va a comenzar a perder esa unión. Okay. Entonces, esa también es otra razón por la cual puede fracasar una rehabilitación sobre implante. Okay. Pero más que nada también es la higiene. Es exactamente lo mismo. Ok, muchísimas gracias. De nada, Jenny. Edgar, muchísimas gracias a ustedes, mis amigos, por su sintonía. Nos vemos en la próxima emisión de Viva Mejor. Recuerden nuestro reprise esta noche a las 7 de la noche. Hasta la próxima. Se los quiere. Hasta luego.